No había otra forma de empezar el programa de hoy que con esta música. Dada la jornada y de las jornadas de lo que venimos, el gravamen de la renta financiera, la ley de mercado de capitales, debatiéndose en pleno Congreso hoy. Un mercado que cae más de 4% en una sola rueda, con dos ruedas continuas de bajas también. Está difícil para Banco Macro, sobre todo, con una caída superior al 13%. Central Costanera, una caída superior al 7%. APBR, una caída superior al 8%. Una jornada gris, oscura, para lo que han sido los mercados. Y cuando nos vamos afuera, un poco no vemos lo mismo, que no cae tan fuerte. Pero acá estamos complicados. La historia está complicada. Y en el Inversor Bolsero queremos hablar de todo. No vamos a omitir ninguno de los temas. La bronca que tenemos con la renta financiera la vamos a expresar. Vamos a ver cómo impacta. No nos callamos nada. Y el mercado se destroza frente a lo que sucede. Un índice de inflación que todavía 1,5. Complicado. Ya con una inflación que acumula 19,4% y 22,9% de forma interanual. ¿Qué pasa con los bonos? ¿Va a seguir esta caída de las acciones? Nos llenamos de preguntas. Pero no lo voy a hacer solo y dejamos la música atrás porque esto siempre genera oportunidades. Las crisis generan oportunidades y para eso estamos en el Inversor Bolsero, para cambiar un poco este panorama. No lo hago solo, lo hago con Yami. Yami, ¿cómo estás? Hola Santi, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Qué miedo, ¿no? Me asusté más hasta las 5 de la tarde, digo, que lo que estoy asustado ahora. Ahora ya es un tema. Relajamos, relajamos porque ya estamos llegando al casi medianoche, te diría. Comenzando la noche, estamos ahí camino a medianoche y les recordamos a todos los oyentes que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos buscan como Equipo Bulat, en Twitter arroba Equipo Bulat y por mail equipo.bulat@gmail.com. Muchísimas gracias, se comunican, nos pueden ahí hacer consultas y este programa no lo hago solo, no está Claudito Suchovicki, a quien le mandamos un gran, gran abrazo. Cuando cae el mercado, él se borra, con lo cual invité a un gran amigo y portfolio manager también, Mati Domínguez. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Santi? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, hoy. Difícil estar bien. Muy difícil. Hoy es martes 14, pareciera un martes 13. Claro, exacto. Llegó con rezago, pero sí, tal cual, complicado. Mati, ¿cómo contamos un poco qué fue la jornada de hoy? Porque tenemos tópicos por donde quieras para empezar. Así que te dejo arrancar un poquito de mercado local e internacional también. Un día, como dijiste vos, cargado de novedades. La mayoría de las noticias no fueron alentadoras. Sobre todo hay que agregar en cuanto a las aseguradoras, que eso es algo que todavía no habíamos hablado. Bueno, aparentemente las van a incentivar a reducir su posición en LEVAC. Obligar más que Sí, incentivar, sí. en principio es incentivar, después obligar cuando Sería un salga la 25% normativa. de tenencia en diciembre hasta alcanzar un 0% en marzo Exacto. a lo que es aseguradores. El mercado, o sea, la cantidad de LEVACs que hay en la economía era 1,5 billones, digamos, era un número ya que se estaba yendo un poco de las manos, en un equivalente a 65 mil millones de dólares, o sea, más que las reservas que tiene el Banco Central. Bueno, parece que quieren como encuadrar este tema y este es el primer paso. Bueno, pero eso no te va a reducir el stock de Levax, ¿o sí? No, la reduciría porque las aseguradoras pasarían a comprar algún otro instrumento, posiblemente se emitan bonos y quien lo emitiría sería el Tesoro. O Claro. sea que quien se endeudaría, que es quien corresponde, es el Tesoro y no el Banco Central. De manera que también se ordenan un poco las cuentas fiscales, porque cuando el Banco Central emite LEVAC, se traslada a un déficit cuasi fiscal que en medio que nunca se termina de Hay contemplar. un tema acá y hay varios factores que están pegando. En primer lugar, que el Banco Central dijo que quería llegar a un stock de 15% de reservas sobre el total del PBI. Sí, correcto. Hoy todavía está lejos de ese ratio, está cercano al 10% de esto, con lo cual le queda todavía un upside en este caso. Pero lo cierto es que en algún momento va a llegar. Y tampoco está tan segura la línea de que quiera llegar a eso del Banco Central. Sabemos que las transferencias que le está haciendo el Central al Tesoro van cayendo. Por presupuesto van a ir cayendo hasta 2019 inclusive. O sea, la tendencia es a que ello se reduzca a cero. Con lo cual, dejarías de financiar con las transferencias que le hace el Banco Central al Tesoro y por otro lado dejarías de comprarle dólares una vez que alcances el objetivo que quiere el Central.
Por ende, ¿qué empieza a pasar? Tiene que salir a financiarse por otro lado. Hay que salir a buscar la deuda extranjera o salir a buscar deuda local. Con lo cual ahí puede venir un incentivo también del hecho de no compren Lebax, no tengan este instrumento tanto en cartera las aseguradoras, salgan a financiarse, salgan a buscar inversiones en bonos locales que finalmente termina financiando al Tesoro. Que además tiene gravamen de la renta financiera. Ahora, seguramente esto se apruebe. No hubo demasiadas modificaciones cuando fue la reunión con los gobernadores y demás, con lo cual todo indicaría que no va a haber modificaciones en lo que es el gravamen de la renta financiera, que va a quedar grabada y lo cual genera un desincentivo también a colocarse en estos bonos, que obviamente antes no tenían este gravamen. Entonces la decisión va a estar en salir a buscar plata afuera o bien hacerlo en el mercado, pero bueno, habrá que ver cómo juegan las tasas en este caso. Y es algo también de lo que tenemos que hablar con nuestros invitados. ¿Qué pasó con Banco Macro hoy? Una caída de 13,4%. Bueno, en principio aclarar que hoy hubo una caída, un sell-off de Argentina impresionante. En Banco Macro aparentemente Van der Brugge declaró en los tribunales y habría incluido a Brito, que es uno de los mayores accionistas del Banco Macro, en su declaración. Y esto obviamente genera un tumulto legal que puede implicar al como decíamos, al accionista del Banco Macro y por consecuencia pegarle a la imagen del banco, y acrecentó un poco la caída con respecto a los otros bancos que cayeron en torno al 4%. La claro. Verdad que, bueno, obviamente el volumen estuvo afuera, el mercado de afuera obviamente puede tomar un poco de ganancias con los papeles argentinos, y ante esta incertidumbre no dudan en vender, ¿no? Sí, porque además lo que vemos es una diferencia entre lo que pasó con los mercados afuera, que si bien tuvieron una pequeña contracción, fue de 0,15, 0,20, pero cuando ves los ADR, lo que fueron, bueno, Banco Macro particularmente cae 14,3%, afuera viste caídas muy, muy groseras que fueron más en los emergentes lo que pegó todo esto. En el caso de los bonos no hubo tanto movimiento. No, los bonos por suerte se mantuvieron casi sin variaciones y el dólar tuvo un leve retroceso. Tenemos que ver también lo que pasa con las Lebax. Hoy una nueva licitación de Lebax en el cual se inyectaron más de 60 mil millones de pesos al mercado. La tasa esta vez aumentó un poquito. Va un poco en línea con lo que había pasado también con la tasa de pases. Bueno, ahí esa inyección de dinero puede estar explicado porque las aseguradoras seguramente no habrán participado en la licitación, producto de que si ya tienen un desincentivo a tener Lebax en cartera, sería ridículo que hoy estén comprando, al menos en cantidad. Obviamente la liquidez la tendrían que alocar y probablemente participaron menos de lo que deberían haber participado en otro escenario. Totalmente. Esto va en línea, obviamente, siempre lo dicen desde el Banco Central, con que en algún momento tuvieron un relajamiento de la política monetaria que siempre llega con rezago, con lo cual un relajamiento en febrero perjudicó a la inflación, a los índices de inflación, que en septiembre, por ejemplo, vimos un avance del 1,9%. Ahora, la inflación para octubre, que se publicó hoy específicamente, fue de 1,5% a nivel nacional, creciendo en la región del noroeste, con 1,9%, pero 1,5% a nivel nacional. Se acumula en lo que va del año 19,4%, ya perfilando una inflación para fin de año dentro del rango 22-23% quizás, pero las metas inflacionarias para el año que viene siguen iguales dentro del rango de 8-12%. Lo ven también como una estrategia desde el Banco Central a la hora de decir las expectativas hay que anclarlas todavía más. Con lo cual tasas de interés altas todavía las vamos a seguir viendo. Y uno de los puntos para mí que se contrapone acá es que el otro día también anunciaron desde el Central que van a reducir progresivamente los subsidios a los créditos productivos. Que acá hay una pequeña contradicción a mi gusto por el hecho de que no estaría fomentando el crédito productivo sabiendo que la tasa de interés tiende a ser alta. O sea, vos querés ser cada vez más contractivo logrando una meta de inflación, pero recordemos que todas las tasas de la economía se ajustan a lo que es una tasa de referencia. Entonces, en este caso, podríamos ver un encarecimiento del crédito que, además de no tener ese subsidio, que podemos tener diferencias en si finalmente se prestaba o no se prestaba, o si se incluían nuevas pymes a este régimen de financiamiento, afecta un poco a la toma del crédito, que ya bastantes golpes para el mercado en lo que va a esta jornada. Hablando un poco de lo que va a ser la reforma del mercado de capitales,
Vamos a estar en línea con Marcelo Elba en un ratito, que es gerente de negocios institucionales de Alaria, para hablar un poco de esto, de la ley de mercado de capitales, para hablar un poco de la reforma tributaria en lo que respecta a la reforma financiera, más que nada, y ver cómo puede impactar en tasas, en bonos, en acciones y qué vamos a estar viendo con esta nueva ley. ¿En qué se basa la reforma del mercado de capitales que ahora tiene otro nombre porque entra bajo el nombre de Ley de Financiamiento Productivo? Se cambia este nombre de Ley de Mercado de Capitales. Yo creo que para hacerlo un poco más ameno, ¿no? No veo que tenga otro objetivo en este caso. Va a reflotar un instrumento olvidado, financieramente olvidado, que son las letras hipotecarias. Acá también vamos a tratar de entender un poquito cómo funcionan estas letras, pero que básicamente, ¿por qué se hace esto? Bueno, se están fondeando los bancos con instrumentos, qué sé yo, un plazo fijo a 30 días, por ejemplo, y también tomando riesgos mucho más largos, como pueden ser los créditos que están empezando a tomar. Obviamente el crédito todavía en Argentina es muy chico, pero a medida que empiece a crecer este mercado, está bien, me parece bien instalar nuevos instrumentos para fondearse de alguna otra forma. Van a establecer un esquema para que las pymes puedan salir a descontar facturas electrónicas, que va a aliviar un poco la situación fiscal de las pymes. Un término que vamos a empezar a escuchar mucho es MIPYME, que tiene que ver con las pequeñas, medianas empresas que van a empezar a tener estos beneficios más de cerca. Es a lo que está impulsando, lo que quiere impulsar la CNB con esta modificación. Se van a establecer condiciones para la creación de fondos cerrados de inversión, a lo que se los eximirá de impuestos. No va a pasar lo mismo con los abiertos, se va a focalizar más en lo que son los cerrados. Y además, una de las reformas para mí más importantes en este caso es el nuevo proyecto que elimina el polémico artículo 20 de la vieja ley del mercado de capitales, en la que le permitía a la CNB intervenir en el directorio de cualquier empresa cotizante, cosa que ahora esto bueno, sería un incentivo a las empresas a empezar a incentivarlos a entrar a cotizar en la bolsa local. Sí, que es lo que está pasando. Hace poco pasó con Loma Negra, el año pasado había pasado con Habana, y aprovecho para comentar que mañana vence el periodo de suscripción para Molinos Cañuelas. ¿Cómo viene eso? Mirá, la verdad que un poco las valuaciones que hicieron algunos analistas daban que el precio que la compañía del cual quiere salir es un precio bastante óptimo para la compañía, no tanto para el inversor. De manera que, bueno, que quien quiera participar que haga un análisis pertinente, pero aparentemente no tendría el éxito que tuvo Loma Negra, que obviamente era una empresa muchísimo más grande ¿Está para con entrar otra todavía Loma normativa. Negra o no? Pareciera que no, Pareciera pareciera que que no. no, Hay que pareciera que esperar no. a que golpee un poquito, Sobre todo ¿no? en este momento con tanta volatilidad, ¿no? Y las oportunidades que se pueden generar, que era lo que mencionabas en la apertura, producto de estas nuevas bajas. Por Total. ejemplo, bueno, Banco Macro tiene este tema de incertidumbre, pero por ahí en papeles como Pampa. O en Cresud, que dado estas bajas y los fundamentals y los balances que han presentado, daría la impresión que para el mediano plazo, más allá de la volatilidad que podría continuar o no, veremos, son buenas oportunidades. Porque además Banco Macro, digo, tuvo una baja importantísima, pero si lo ves en lo que creció durante este año, tuvo subas muy importantes, creo que un 50% de lo que acumula, pese a esta baja. Sí, hoy la estaba mirando en dólares, llegó a valer creo que $140 y ahora vale 98, o sea, tuvo una Pedazo de caída golpe. importantísima de los máximos. A muchos papeles también argentinos le pasaron. Importante, Santi, aclarar que siempre cuando uno invierte en acciones, tomar coberturas para evitar estos escenarios, Más que importante. ya sea con stop loss o comprando alguna opción, un put, que es una opción de venta, o ir reduciendo riesgo cuando uno va alcanzando los objetivos, ¿no? Vamos a hablar un poco de equity también con Rubén Ulloa, que va a estar en el segundo bloque de este programa, para ver si es soporte, esto es una oportunidad ¿Hay de. soporte? Y habrá que ver, ¿no? Si hay soporte. Un poquito de música, Yami, Un ¿descansamos? poquito de música y hasta las 22 hacemos el inversor vocero por FM Millennium y vamos a escuchar ahora a Rod Stewart haciendo Night and Day. 20 minutos han pasado de las 9 de la noche y seguimos con el inversor bolsero, como les prometía, con un gran analista de los mercados, gerente de negocios institucionales de Alaria Ledesma, además autor de Hombre Rico, Hombre Pobre y Administración de Carteras de Inversión. Marcelo Elbaum está con nosotros. Marcelo, muchísimas gracias por atendernos. Santiago Ulat, Matías Domínguez te saludan. Hola, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, después de un día un poquito duro. Sí, sabés que empezamos el programa con música tétrica por Ah, el golpe. y sí, fue un golpe duro.
Lo que pasa es que por ahí hay que ponerlo un poquito en perspectiva, ¿no? Me gusta, arrancaste solo, me gusta. No me imagino, porque digamos, hoy fue un poco la consulta de, o por ahí todos nos preguntamos qué está pasando, y digamos, por un lado, no me sorprende mucho la magnitud, digamos, ¿no? Porque por ahí uno se olvida que también hubo muchos días de estas magnitudes, pero en sentido positivo. Sí. Entonces, digamos, obviamente que la volatilidad va para los dos lados. Me parece que un poco, si también lo ponemos en perspectiva, la bolsa argentina fue la bolsa que más subió en todo el mundo después de la de Mongolia. Mirá, ¿después de la de Mongolia? Sí. Que no me acuerdo exactamente ahora, ustedes me dirán, pero ¿cuánto está? ¿50% arriba en el año? Aproximadamente, sí, sí, sí. Entonces, me parece que se está acercando. Hay acciones, como ustedes saben, acciones de bancos, hay acciones energéticas que han subido más de 100%. Entonces, en un escenario por ahí incluso más que nada externo, un poquito revuelto, la gente dice, bueno, empiezo a tomar ganancias, incluso con las tasas de LEVAC como están, al 30%, cierro el año, y como dicen muchas veces los inversores, ¿no? Vendo y después pienso. ¿Era esperable que fuera ahora esto, Marcelo? Digamos, ¿podríamos tener un indicio que esta toma de ganancias fuera ahora? ¿Tiene algo que ver, algo que lo esté empujando más que nada? Mira, viste que, como ustedes saben, las tomas de ganancias vienen cuando uno menos se las ocurre. Sí, total. Digamos, en general siempre, no es que pasa porque pasó algo serio, sino uno gritó fuego y todos salieron a correr. Y de hecho vos fijate que en el estándar, digamos, el índice americano mismo, uno ve que la volatilidad es muy baja, claro. Digamos, ¿no? Y justamente uno puede decir, bueno, la volatilidad es baja, entonces las chances de que haya una caída son muy bajas, ¿no? Es justamente al contrario, digamos, ¿no? Sí. Y me parece que acá, si vos me decís que hay una razón fundamental por la cual vino esta toma de ganancia, me parece que no. Me parece que los fundamentals de Argentina y la historia de Argentina me parece que sigue estando intacta. De hecho, me parece que todo lo que los inversores estábamos esperando después del rally de las PASO era que se empiece a consolidar las reformas que estamos observando que se están llevando a cabo o que se están tratando de negociar, digamos, ¿no? Uh-huh. Lo que es la reforma tributaria, lo que es atacar la parte fiscal, lo que es una reforma jubilatoria, lo que es una reforma laboral. Entonces, me parece que, digamos, no habría razón fundamental, un escenario externo que por ahí está un poquito delicado, pero desde el punto de vista de la tasa de interés, tampoco pareciera que fuera a subir mucho, que podría incidir en los flujos sobre Latinoamérica, con lo cual, digamos, me parece que fundamentalmente no veo una razón así por la cual esta toma de ganancias, ¿no? Me parece que la venimos. Y es, a ver, si bien es duro, ¿no? Pero es saludable que haya una toma de ganancias. Y sí. En cierta forma, sí, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Pasa que, claro, uno llega cuando uno menos se lo espera, como bien dijiste vos. Quiero hablar de varias cosas, pero nombraste la palabra reforma, con lo cual no puedo salir de ese círculo. Y quiero saber cómo. Vamos más a lo financiero, yendo a la reforma impositiva, a esta nueva renta que se le va a poner a los bonos. ¿Cómo crees que va a impactar? ¿Cómo crees que impacta en las tasas? ¿Te parece que está bien? ¿Es una alícuota razonable? ¿Cómo lo manejan? ¿Es un mercado bastante chico, por otro lado? Quería saber tu opinión. Mira, hay que entender que la renta financiera es algo que existe en todo el mundo, digamos, ¿no? Podemos discutir, digamos, si hasta qué nivel, digamos, habría que aplicarla. De todos modos, me parece que no cambia mucho, digamos, hay que ver cómo sale, digamos, ¿no? Pero me parece que el impacto que va a tener no va a cambiar la inversión, digamos, de los agentes económicos respecto de los activos financieros. Me parece que pasa por otro lado, digamos, ¿no? Me parece que es como
un cambio en las reglas de juego, digamos, lo que más molesta más allá del nivel, es decir, te hice blanquear y ahora que te tengo atrapado, hago lo que quiero con vos. Claro, entonces, claro, digamos, exacto. Me parece que otra vez empieza a jugar, oh, pero ¿cómo? Otra vez me estás cambiando las reglas de juego. Me parece que pasa más por ahí que por la renta en sí. Me parece que también es parte de una negociación en este nuevo modelo en donde todos ponen, con no sé quién lo definió. Entonces, me parece que políticamente iba a ser muy difícil aprobar o por ahí negociar con las provincias o con otros sectores si esto no se imponía. O sea, claro, o sea, tenía que estar políticamente, esto tenía que estar de alguna forma. Sí, me parece que sí. De todos modos, sigue siendo más económico, digamos, que tener el dinero en el exterior. Claro, sí, digamos, sí, sí, ¿no? Cuando uno en vez tiene que pagar el 35%, acá ponerle que te cobren el 15%. Uh-huh. Hay que ver cómo sale, digamos, ¿no? O el 5%, digamos, en pesos. Bueno, hay que ver cómo sale. Por eso me parece que tiene más que ver con eso, digamos, ¿no? Perfecto, más perfecto. Allá, digamos, de que yo como el sector preferiría que esté totalmente exento, digamos, claro. ¿No? Uh-huh, exacto. Pero me parece que tiene que ver más con eso. Sí, correcto. Acá coincidimos, Marcelo, que es una acumulación de situaciones que, digamos, que están cambiando, como decías, la reforma tributaria, la reforma del mercado de capitales. Ahora parece que, bueno, las aseguradoras le van a bajar la exposición que tienen en el LEVAC, que esto va a afectar, en definitiva, el mercado, creo que el más líquido, el que todos los inversores estaban buscando, ¿no? Sí, pero también, por eso me parece que ¿sabes qué? Lo que yo veo que las formas a veces no son las correctas, ¿viste? Y cómo todo esto se comunica y cómo se lleva adelante. Porque cuando vos ves el stock de LEVAC que tienen las aseguradoras, estás hablando de un 12% del stock de LEVAC, que son más de 1.100 millones de dólares. No sé cómo se... 1,2 billion, no sé cuánto. 1,2 billion de pesos. ¿Sí? Claro, o sea, y estás hablando más o menos del 12% que tienen las aseguradoras. Con lo cual, viste, ya se empezó a hablar de si a los fondos, digamos, gran parte de los tenedores son los fondos comunes de inversión. Ajá. Digamos, ahí no creo que, digamos, o sea, tiene cierto sentido cuando vos decís, bueno, una aseguradora tiene un pasivo de largo plazo, entonces, bueno, en vez de que que invierta a corto, prefiero que invierta a largo. Lo que pasa que empieza, el tema es en qué van a invertir, digamos, ¿no? Entonces parece que lo que quieren hacer es que les compren activos securitizados de hipotecas de Banco Provincia y Banco Nación. Ajá. Entonces ahí es donde empiezan los problemas, ¿viste? Como que no está bien instrumentado, no está bien vendido, no está bien implementado, digamos, ¿no? Sí. Eso es lo que por ahí molesta un poquito de cómo se hacen las cosas. Pero no creo que, digamos, yendo al mercado de LEVAC, me parece que esto no lo va a afectar. Por otra parte, por ahí me interesa señalar que tampoco me preocupa tanto el stock de LEVAC, que por ahí es una cosa que se habla mucho en el mercado. Esa era la próxima pregunta, así que bien. Claro, no me preocupa tanto. ¿Por qué? Porque si bien ha aumentado el stock de LEVAC, lo que nadie dice es que también han aumentado mucho las reservas. Sí, entonces no es solamente, digamos, que se emitieron papelitos sin ningún tipo de respaldo, sino que, es más, si vos haces las LEVAC sobre, digamos, respecto de lo que crecieron las LEVAC respecto a lo que crecieron las reservas, es como que esa relación disminuyó. O sea, hay más reservas, el crecimiento de reservas fue mayor que el crecimiento de las LEVAC. Sí, el Banco Central debe haber comprado en los últimos 2 años por lo menos 30.000 millones de dólares. Y sí, ahí estamos casi en 54.000 claro. Millones. Fíjate que Sturzenegger dijo, bueno, voy a empezar a comprar un poquito menos, digamos, exacto. ¿No? Pero claramente me parece, en eso sí, digamos, me parece que se está haciendo bien las cosas, porque lo que quiere Sturzenegger es, sí, bueno, quiero llevar el stock de reserva sobre PBI a un nivel de 15%, que es similar a los países de la región, cuestión de no estar tan vulnerable ante algún shock externo. ¿Y cómo crees que va a ir desarmando este stock de LEVAX? Porque hace poco yo veía también cómo vienen las licitaciones y volvieron a licitarse todos en los tramos más cortos, todo a 35 días, casi un 70% del total, cuando antes estábamos cerca de un 40% desde que se invirtió la curva. Sí. Ahora un 70% vuelve a confiar o a irse al tramo más corto, pese a que te rinde más un tramo más largo. Y acá lo que es clave es la lucha contra la inflación. Claro. Digamos, ¿no? Porque
digamos, los inversores nos quemamos varias veces. Todo el mundo decíamos, bueno, digamos, hace 2 meses vamos a empezar a alargar porque la inflación está bajo control y evidentemente no está costando mucho domarla, digamos, ¿no? Entonces, lo que se está viendo es que Sturzenegger tiene, digamos, un objetivo muy claro que va a apretar todo el torniquete que sea necesario para bajar la inflación. Claro. Hoy tenemos un buen dato de inflación, ¿no? De hecho, la inflación núcleo fue 1.3, que fue más abajo del promedio de los últimos 10 meses, que estaba más o menos en 1.7. Lo que pasa que tenés, en diciembre tenés aumentos de electricidad y gas y en enero tenés transporte. Claro. Más los aumentos estacionales. Entonces, y los inversores están diciendo, bueno, pero por ahí ahora en diciembre o en enero me vuelve a subir la tasa. Creo que... me voy corto. Entonces, me voy corto, porque todavía tengo tiempo para por ahí irme más largo. Me parece que va a ser central todo este tema de las reformas, a ver si podemos bajar un poquito el tema fiscal, que eso es un poco lo que me preocupa. Porque se está viendo, digamos, que hay una redistribución de la carga fiscal, pero no está bajando el nivel. Claro, sí, sí, eso sí. Y el nivel bien, bueno, sí. Aparentemente con la reforma, por lo que venía escuchando, bajaría 1,5 la presión impositiva sobre el PBI, ¿es así? Sí, en el tiempo. En el tiempo. Okay. Y en realidad el problema que hay acá es que todo el déficit, digamos, sobre PBI está basado todo sobre un tema de crecimiento. Claro, obviamente. Sí. Bueno, también es muy difícil bajar impuestos cuando tenés déficit, digamos, en las malas estar recortando el sistema. Sí, porque el problema ingresos. Es que el gasto es bastante, hay una parte muy importante que es muy inflexible. Claro, digamos, en los gastos sociales. Ahí está el tema, digamos, ¿no? Bueno, acá se ve lo complejo que es la situación y también se ve en la inflación, ¿no? Lo que está costando bajarla, por lo como comentabas recién. Sí, digamos, también pensemos, digamos, a ver, de todos modos creo que se está en el camino correcto, digamos, ¿no? Ya haber bajado de 40 interanual a 23 y el año que viene ponele que, digamos, no se cumpla la meta del 12, pero se cumple una meta del 17, como está el REMO, nosotros estamos estimando un 18, igual ya es un aliciente, digamos, ¿no? Sí, pensemos que todos los países que instrumentaron regímenes de metas de inflación tardaron 5 o 6 años en bajar la inflación. Bajarlo. Sí, obvio. Y tampoco partían de un punto tan alto. Exactamente. Eso es importante también decirlo. Exactamente. Marcelo, no te voy a dejar zafar de esta pregunta y va a ser la última que te hagamos porque se nos va el tiempo. ¿Algún sector que te esté gustando? Vamos al equity local. Sí. Mirá, creo que los que tienen, los sectores que nosotros más nos gustan siguen siendo el sector bancario. Bien. O sea, la baja hoy de BMA es una entradita. Sí, digamos, hay un poquito de ruido político, digamos, ¿no? Pero me parece que un poquito más de agachada en los bancos y la verdad que son puntos de entrada, me parece claro. que en general son puntos de entrada, claro. ¿viste? Uh-huh. Lo mismo las energéticas o digamos las ligadas a la construcción, digamos, también me gustan. Bien. Digamos, perfecto. ¿No? Estas bajas que vimos hoy de TGS o de Central Costanera. Claro. Por ahí podemos tener algunas bajas adicionales, digamos, ¿no? Pensemos que solamente el Merval cayó 10%. Por ahí pasa que uno pierde la perspectiva, ¿no? Sí, pero sí, total. Los años subió, no sé, si no tengo exactamente el dato, pero 150%. Muchísimo. Cuando energética subieron 300. Pero, a ver, claramente me parece puede haber un ajuste adicional, pero me parece que no cambió la buena historia que Argentina tiene para contar. Y bueno, más allá de que hay puntos para corregir, me parece que se está yendo en el camino correcto, digamos, ¿no? Total. Con algunos pozos, pero yo sigo siendo optimista, la verdad. Marcelo Elbón estuvo con nosotros. ¿Cómo es tu Twitter, Marcelo? Te pueden seguir ahí. Marcelo Elbón. Marcelo Elbón, perfecto. Muy sencillo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Inversor. Muchas gracias. Que sigan bien, Lo Un mismo. Abrazo. Chau. Mercados financieros local e internacionales. Comportamientos y perspectiva en el Inversor Bolsero. 20 minutos faltan para las 10 de la noche, luego de una gran entrevista que hemos tenido. Llega el turno de las preguntas, ¿es así, Yami? Llega el turno de las preguntas y Fernando Molinas nos pregunta, ¿la baja no será por la seguridad jurídica afectada por la nueva ley?
Bueno, recién lo charlábamos con Marcelo, ¿no? Pareciera que es un poco de todo, un poco de toma de ganancia, producto de la gran suba que tenemos, cambio en las reglas de juegos muy abruptas. Sí. En varios aspectos, ¿no? Obviamente eso golpea, claramente. Y bueno, pareciera que es, como decíamos, un poquito de todo. Es una mezcla de factores también. Hay un tema de ganancias. Bueno, particularmente Banco Macro vimos una. Algo muy particular. Es un evento bastante particular también, que obviamente arrastra todo el mercado a la baja, pero creo que tiene que ver con toma de ganancias, un poco las reformas que entran. Suba también, de tasas en la LEVAC. Suba de tasas en la LEVAC. Es un poco. El dólar planchado. Un poco de todo, exactamente. Que eso también puede ser una oportunidad, ¿no? Para algún inversor que se quiere cubrir para fin de año y terminar con una posición dolarizada, vender acciones o haber vendido acciones a precios más altos para haber comprado dólares. Bajas las expectativas todavía de devaluación lo que es el dólar, pero quizás esto de las aseguradoras pueda tener todavía un impacto mayor en esto. Vamos a seguir el tema de esa. Además, históricamente, siempre para fin de año, un poquito la plaza se calentaba. Sí, veremos totalmente. Qué pasa este año con la tasa tan alta en las LEVACs. ¿Algo más, Yami? Muy bien, sí. La segunda pregunta de Martín dice: muy buen programa. ¿Podrían ayudarnos y nombrar cuáles son las acciones que están caras y los riesgos que uno corre? Soy uno de los que compra acciones y no tengo información ni experiencia. Bueno, primero, mucho cuidado, ¿no? Otra de las cosas que decíamos. A la hora de invertir en acciones son bastante volátiles, de hecho hoy lo vimos en carne propia y de hecho por eso arrancamos así el programa. Cuando se parte de la inexperiencia a veces puede ser un terreno complicado empezar con acciones, pero ¿qué acciones están caras? Hemos visto rendimientos muy altos en sobre todo lo que tiene que ver con las energéticas, no decimos que no pueda tener una upside todavía mayor. Pero sí, han crecido mucho en el último año, como TGN4, por ejemplo, que subió más de un 300%. Obviamente esto va ajustado a lo que pasa con los movimientos de las tarifas. Es un cuadro tarifario que de a poco se va a ir ajustando y en eso también confían los inversores. Que también tenemos que saber que uno cuando decide comprar una acción lo que hace es apostar un poquito al futuro, no tanto con lo que vaya pasando y las expectativas de lo que suceda. De aquí en adelante son lo que hay que tener en cuenta respecto a los sectores. Muy bien, y la tercera pregunta, Fernando Martínez dice: tengo un par de acciones de Meli y la verdad que bajaron. ¿Hago hold hasta el 2018 o las vendo ya antes de que sea un valor de pebete de jamón y queso? Dice, sé que la noticia es que llegó a Amazon, pero tampoco para tanto. Espero la respuesta, gracias. Bueno, Mercado Libre es una clara empresa disruptiva que apuesta, digamos, a ser la Amazon de Latinoamérica. Un poco lo que pasó en los últimos días es que Amazon quiere ampliar sus operaciones en Brasil, estaría abriendo alguna oficina en Argentina. Pero llegó a Brasil en su momento y con Mercado Libre no pasó nada. Y sí, aumenta la competencia, ¿no? Está bien, pero la mayor parte del mercado, o sea, Mercado Libre tiene su base principal en sus transacciones en Brasil. En Brasil, y bueno, el desembarco de Amazon más fuerte en Brasil generó un poco de temor. Pero es más ruido quizás, ¿no? Todavía no podemos asegurar sí, que sea. Sí, también pareciera que PayPal le quiere competir un poco a Mercado Pago, que por ahora Mercado Pago tiene, te diría, casi el monopolio, no hay otro competidor acá en la zona. Digamos, si uno apuesta un poco al management, que ha sabido manejar muy bien a la compañía, puede seguir en esa empresa y apostar a que van a saber competir. Pero bueno, para seguir de cerca. No hay una definición clara. No hay nada definido. Tuvieron hace poquito algún que otro conflicto o desentendido con la FIP, lo cual también puede ahí generar un poco de ruido, pero creo que eso no va a prosperar demasiado porque el Ministerio de Producción está bastante a favor de lo que es Meli y además el propio presidente lo pone siempre como un ejemplo de empresa. Pequeña tanda y terminamos este programa con una gran entrevista a Rubén Ulloa hablando un poquito de todos de acciones para vos que tenés justamente estas dudas. Este espacio es auspiciado por Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales. Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible, envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. Random House presenta el nuevo libro de Alberto Padilla, El Continente Dormido, una salida al sopor de América Latina. El Continente Dormido, ya está en librerías. Elegís estar bien. Elegís una prepaga que te cuide en todo momento. Prevención Salud. El bienestar se elige.
Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontranos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Sumate a Baco Club, club privado de vinos, y comenzá a disfrutar los beneficios de la pertenencia a un club exclusivo. Vinos escondidos, partidas limitadas, creativas y didácticas degustaciones de vinos y mucho más. Vinos exclusivos para momentos únicos. www.bacoclub.com.ar. Bienvenidos a Itaú, a los que Facebook les hace acordar el cumpleaños de sus amigos y por tener débito automático no tienen que acordarse de pagar el gimnasio. Bienvenidos, Bankenials. Bankenials hay muchos y hay un banco tan digital como ellos. Itaú, hecho para vos. Los accionistas de Banco Itaú Argentina Sociedad Anónima responden por las operaciones del banco solo hasta la integración de las acciones suscritas. Sashimiya es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimiya. Instagram @Sashimiya Resto. Twitter @Sashimiya_. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia, conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos. Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com. Bienvenidos a Itaú, a los que Facebook les hace acordar el cumpleaños de sus amigos y por tener débito automático no tienen que acordarse de pagar el gimnasio. Bienvenidos, Bankenials. Bankenials hay muchos y hay un banco tan digital como ellos. Itaú, hecho para vos. Los accionistas de Banco Itaú Argentina Sociedad Anónima responden por las operaciones del banco solo hasta la integración de las acciones suscritas. En 111 elegí luquearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. Inversiones de corto, mediano o largo plazo. Te contamos qué considerar en cada caso. El inversor bolsero. Seguimos con el inversor bolsero, último tramo, y a repensar las carteras a partir de estos distintos movimientos que presentó el mercado en el último tiempo. Y para eso estamos en línea ya con Rubén Ulloa, que es el titular de la consultora Ulloa, justamente profesor y especialista en análisis técnico de mercados financieros y commodities. Rubén, ¿cómo estás? Santiago Gulat, Matías Domínguez te saludan. ¿Qué tal, Santi? Mati, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte. Poca voz porque así he tenido que dar clases, nada más por eso. Ah, te agarramos ahí justito. No, todo muy bien, todo bien. Nos gustaría que nos ayudes a encontrar los soportes, Rubén. Principalmente hoy, ¿no es cierto? Sí, totalmente. ¿Qué pasó hoy, Rubén? ¿Qué pasó particularmente esta semana, pero hablando de hoy principalmente, que los ADR tuvieron un golpe fuerte? Sí, bueno, yo creo que se conjugaron muchas cosas, digamos, ¿no? El mercado viene justamente acumulando ganancias muy importantes a nivel local, y bueno, creo que a veces cuando el mercado sube mucho también baja con la misma fuerza, ¿no? Lo que no deja de ser siempre también, digamos, me parece que los mercados siempre tenemos que mirarlo de esa perspectiva, digamos, de movimientos que van escalonados y que, bueno, que justamente luego de un rally, vos pensás que a pesar de la caída que tiene el mercado acumulada en estos días, que por cierto ya es bastante, y cuando miramos pantallas como la de hoy, toda roja así, seguro que asustan, el mercado global todavía acumula en dólares en el año cerca de un 40% todavía, digamos, ¿no es cierto? O sea, lo cual estamos hablando de un rendimiento anual impresionante todavía, digamos, ¿no? Lo cual creo que el inversor por el momento no tiene que desesperar. Sí, indudablemente me da la impresión de que cuando uno ve las velocidades, es lo que aquí el que no está muy acostumbrado, es lo que más te asusta a veces, ¿no es cierto? La velocidad de las caídas, pero bueno, el mercado ha crecido también con velocidades importantes. Yo creo que hoy por hoy la baja de la impresión de que es una baja que puede demorarse un poco más, digo, creo que el mercado puede depurar,
pero todavía no le veo una condición de algo que me indique que sea un cambio de tendencia, nada de mediano plazo, ni por el estilo. Sí creo que el mercado subió mucho y como consecuencia uno tiene que esperar que el mercado depure ahora, que el mercado se tranquilice, y eso va a llevar un tiempo y también va a llevar seguramente algo más de corrección en cuanto a magnitud, digo, ¿no es cierto? ¿Hay algo que lo haya influenciado particularmente en este momento? Hablando de, por ejemplo, las reformas que entran en el Congreso, las tasas de interés, algo afuera. ¿Es algo de eso que haya sido ahora, esta toma de ganancias? Yo creo que sí. Yo creo que justamente es un poco de cada cosa. O sea, si yo creo, obviamente yo soy técnico, ¿no? Y del lado técnico te puedo decir que el mercado estaba recontra sobrecomprado y recontra sobregirado. Yo creo que después el mercado, cuando, digamos, hay un punto donde... cuando la demanda es tan importante y las subas son tan verticales como hemos tenido, los mercados suben y bajan por flujo, digamos, ¿no? Entonces cuando de repente el flujo se frena, ya el mercado empieza, ya está allá arriba, y bueno, y de repente, digamos, cuando el flujo se frena, todo un problema, digamos, ¿no? Porque cuando ya no logras encontrar flujo que sigue ingresando a precios cada vez más altos, probablemente en un momento el mercado dice, bueno, es un momento de tomar ganancia, entonces ese desarme de posiciones se da con la nueva velocidad con la que el mercado subió. O sea, me da la impresión de que tiene que ver mucho con eso, el mercado se ve muy sobregirado. Ahora, yo entiendo, el mercado viene sobregirado de todo el año, ¿no es cierto? No es que ha sido ahora. Entonces, me da la impresión de que el mercado hoy creo que encontró en todos estos detalles que vos marcás, la suba de tasa, la incertidumbre de lo que pueda pasar con todo este tema tributario, o sea, encontró seguramente excusas para una toma de ganancias. Yo creo que hoy no me preocupa tanto, sinceramente, más allá del filtro de la velocidad y que me creo que merita una corrección mayor hacia las próximas semanas al menos, independientemente de que me parece que mañana el mercado puede arrancar mal, pero creo que la semana la puede terminar un poco mejor de lo que lo arrancó, digamos. Creo que hablaba recién Mati respecto de soporte, me da la impresión de que Merval, toda esta zona de acá, 25.500, 24.000 puntos, es una zona muy fuerte y difícilmente la vaya a quebrar en forma directa, entonces es una zona que el mercado va a contener temporalmente al menos. Yo creo que acá lo que más tenemos que estar atentos a ver qué pasa en el mundo. Creo que el mundo es el que nos va a ayudar o no, digamos, ¿no? Si el mundo se mantiene medianamente estable y sin demasiados sobresaltos, creo que la vamos a saber sortear a todo esto. Argentina no ha perdido su carácter atractivo, me da la impresión, y creo que más allá de tomas de ganancias de estas características, el mercado se va a ir reacomodando nuevamente. Creo que las cosas cambiarían mucho si de repente vemos que esto se empieza a generar un efecto dominó en términos generales, no digo que porque a partir de Argentina, digo simplemente de que el mundo también está caro, digamos. Claro, sí. Está muy caro, Europa está caro, es decir, cuando vos ves esas situaciones, ¿sí? Cualquier corrección que venga afuera, que también sería saludable, te puede generar una situación que pueda ser mucho más estresante a nivel local por lo que ya se está viviendo hoy en día, digamos. Sí, hoy hubo otros dos factores que creo que incrementaron esta baja, que fue la caída en Brasil y la caída del petróleo. Antes de meternos por ahí particularmente en algunos sectores de Argentina, ¿cómo ves estos dos mercados? No, a mí de fondo, de Brasil me gusta mucho. No de corto plazo todavía, me da la impresión de que todavía Brasil debe poder un poco más. Creo que se le vienen muchos frentes todavía por cubrir, como quien dice. Creo que también es un mercado que va a estar un poco atado al contexto internacional, me da la impresión de que no va a estar ajeno a ese contexto internacional, pero sigo pensando de que Brasil es el gran mercado visto de acá 5 años, digamos, ¿no es cierto? El tema es si es ya o si capaz que un 15% más abajo, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un mercado también que ha crecido mucho el año pasado, este año estuvo más selectivo, hay acciones que siguieron creciendo y otras que no tanto, entre ellas Petrobras, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, me da la impresión de que Brasil sigue siendo para mí, creo que es uno de los mercados que cualquier inversor tiene que tener ahí en vidriera. Acá el tema es un tema de timing, y en ese tema de timing me da la impresión de que a mí me gusta un 10-15% más abajo estos valores para meterme que a estos precios, pero en términos generales es un mercado que me gusta, definitivamente me gusta, ¿no? Y puntualmente con respecto al petróleo, creo que el mercado ha sabido defenderse, arrancó, tuvo el año, acordemos que no, que el año que arrancó el $55 el petróleo,
digamos, este año. Justo al cierre Entre medio. de el último ¿Cómo? operado, ¿no? Justo $55. Exacto, pero fíjate que en el medio tuvimos una caída hasta 42, ¿no? O sea, Claro. que no fue menor, digamos, ¿no? Pero en cual me creo que el mercado ha sabido desprenderse en un contexto donde, bueno, donde no ha sido bastante fácil para los commodities. Si nosotros miramos, repasamos el contexto de los commodities a nivel mundial, no ha sido un año muy, muy fácil, digamos, ¿no es cierto? Porque en términos generales vas a ver que el oro y la plata incluso le ha costado reaccionar, tuvieron algún intento de reacción, pero ni bien cuando la tasa se recuperó un poco, la tasa de 10 años, rápidamente eso te genera un rally de dólar y ahí los monetarios se ven claramente afectados. Entonces los granos están por el piso, o sea, los granos no tienen forma de reaccionar, no encuentran ningún fundamental. Es cierto que no siguen bajando, no profundizan bajas, pero les cuesta mucho la reacción. Entonces creo que el petróleo se ha sabido defender bastante solo en un contexto donde los commodities no ha sido, digamos, el mejor, para menos este año, digamos, ¿no es cierto? Pero me da la impresión de que yo creo que el petróleo, mientras aguante, se mantenga por encima de los $50, los $50-$52, que es la zona que siempre le ha costado, digamos, superar en todo este proceso de corrección que tuvo este año. Me da la impresión de que es un mercado que tiene para expandir todavía y la verdad que lo veo más cerca de los $60 que eran de los 50, ¿no? Creo que hacia allá vamos, ¿no? Una impresión, ¿no? Rubén, te hago la última, así no te sacamos más tiempo. ¿Qué otro sector estás viendo que te guste todavía, especialmente? Mira, yo hoy por hoy, digamos, Santi, estoy como muy defensivo, sinceramente, digamos, incluso contra los clientes, ¿no? Estoy muy defensivo, creo que vamos a tener 2 o 3 meses donde a mí me gusta, me parece que incluso me siento más, mejor que decir, me siento más cómodo retomando posiciones en bonos, donde creo que algunos bonos han tenido ajustes bastante saludables, de la impresión, digamos, el 16, por ejemplo, el 26, perdón, me gusta. O sea, creo que en realidad estoy mucho más cómodo ahí. Hoy en equities me siento bastante incómodo, no creo que sea un buen momento para estar en equities, sinceramente, o al menos en posiciones muy reducidas. Sí creo que igualmente se van a dar oportunidades de trading. Para mí, si la bolsa esta semana, digo, insisto, mañana, pasado, profundiza la caída, creo que va a haber oportunidades lindas de trading, pero no creo que sea de posicionamiento todavía. Entonces, en realidad estoy como muy conservador en vista de los próximos 2 o 3 meses, pero siempre pensando de que esto es una corrección, ¿no? Que esto Claro. simplemente es un impasse para que ir a buscar precios atractivos nuevamente. En esos precios atractivos creo que la vidriera va a ser más amplia, no va a ser solamente Argentina, me da la impresión. Creo que Brasil entra en la vidriera, creo que eso el inversor local tiene que saberlo, de que en general Argentina, como ha crecido tanto, ya hoy por hoy empieza a competir contra otros mercados, digamos, ¿no es cierto?, a valor atractivo, digamos. Entonces me parece que son cosas que hay que estar muy al pendiente. Yo hoy por hoy diría que es un impasse de 2 o 3 meses y ahí reviendo nuevamente cartera de riesgo, hoy más bien tranquilo, ¿no es cierto? Rubén Ulloa estuvo con nosotros. Muchísimas gracias, Rubén. No, gracias a usted. Un abrazo grande. Un abrazo gigante. Ya vamos cerrando este programa. Nos despedimos de todos ustedes. Nos vamos a reencontrar en la app. ¿Cuándo? En la app. En la app de Millennium, obvio. Me imagino que Matías se la bajó. Por Sí, supuesto. espero, espero. Funciona muy bien. Muy bien. Muy bien, es verdad. Millennium te invita a descargar entonces su app, su nueva app que está disponible en las tiendas de Google y Apple. Búscala como FM Millennium 106.7 y está y conéctate con nosotros todos los días. Lo que sí te iba a decir es que Sí, el viernes sí. llegan Benditos 90. Quedan dos Perfecto, programas. perfecto. Así que no te lo pierdas, Santiago, te lo pido por favor. Y al último programa vení. Y el sábado. Y el sábado a las 14, por Canal Metro, El Inversor. Nosotros nos reencontramos el martes que viene a las 21 horas. Se quedan con Mariano Jesse y toda la información política, todo lo que tienen que saber en Milenio. Chau, chau.